El concepto de procrastinación tiene que ver con un comportamiento caracterizado por la presencia de postergación voluntaria de una actividad importante o con un propósito definido, a pesar de que la no realización de sus responsabilidades pueda conllevar consecuencias negativas. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema fascinante que es la procrastinación y su relevancia en la educación universitaria. Un tema muy, muy interesante. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la maestra Ofelia Desatnik. Ella es licenciada en psicología con maestría en terapia familiar sistémica y en psicología del desarrollo. Es profesora titular de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM en la maestría en psicología con residencia en terapia familiar. Bienvenida, Ofelia. Gracias. Y también nos acompaña la licenciada Gabriela Villarreal Villafañe. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, postulante al grado de doctor en el programa de maestría y doctorado en psicología de la misma universidad. Es docente de la Facultad de Psicología con experiencia en modelos abiertos y a distancia. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Y por último, licenciado Luis Felipe Estrada Carreón. Él es profesor de tiempo completo de la UNAM en las licenciaturas de Lengua y Literatura Hispánicas y Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con maestría en Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y es coordinador del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa de la misma institución. Bienvenido, Luis Felipe. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues la palabra esta a veces no tan fácil de pronunciar, de procrastinación. Mucha gente no la conoce o sienten que es medio leyenda urbana, pero parece que sí es algo real que tiene efectos en las personas, ¿no? Y que puede tener efectos a largo plazo y tiene muchas implicaciones, pues, para estudiantes y profesores. Ofelia, ¿en qué consiste este fenómeno, este hecho de la procrastinación en el entorno universitario y cuáles son sus principales implicaciones? Sí, la principal explicación tiene que ver con que es retardar una ejecución, estar postergando una serie de conductas o logros o metas que están señaladas pero que no se pueden concluir. Entonces, esto puede darse en muy diferentes contextos y en muy diferentes edades. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la persona en diferentes contextos, pero también con aspectos de la interacción con los escenarios y con las personas con las que estamos. Y tiene que ver con una serie de, con la historia escolar, con el modo en que nos hemos relacionado con otras personas y también con aspectos del desarrollo personal. Por ejemplo, la manera en que hemos aprendido procesos de autorregulación, secuencias, aspectos educativos, como haber estado incluidos en escenarios más estructurados o menos estructurados, con reglas. Y entonces podemos decir que es algo multifactorial. Tiene que ver con aspectos personales, con aspectos contextuales. O sea que es una cuestión sistémica, porque hay escenarios y hay situaciones que provocan mucho estrés o mucha presión a las personas y entonces pudieran provocar mucho mayor tendencia a la procrastinación, porque hay a veces una ansiedad a terminar, porque implica también una serie de tensiones acerca del logro, de la posibilidad de ser eficiente o no. Y todo eso se vuelve un tema, digamos, limitante o frena de alguna manera las posibilidades de concluir la tarea. En el ambiente universitario, pues los alumnos y los profesores ya estamos, después de muchos años de haber estado insertos en las instituciones escolares, entonces también hay hábitos y hay consecuencias diferentes que hemos vivido que hacen que ante ciertas situaciones presionantes o de mucha exigencia en el logro, nos pongamos muy tensos o tengamos dificultad para enfrentarlo. El ambiente también de la universidad tiene otras exigencias de lo que en escenarios cotidianos o en escenarios escolares de niveles
menores inferiores estamos sometidos. Entonces, tendremos que analizar cuáles son las condiciones del ambiente universitario, de los programas escolares, de la congruencia, por ejemplo, entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, y de ahí tendremos que entender pues las diferentes situaciones que provocan o limitan la ejecución o el poder terminar una tarea. Gracias, Ofelia. Gabriela, ¿cómo ves esto de la procrastinación? Me parece que es un constructo muy complejo, multifactorial, y de hecho creo que en lo cotidiano podríamos decir, ¿no?, que postergas, es la palabra común, ¿no?, estamos postergando. En una búsqueda de información más precisa me di cuenta que históricamente desde los egipcios ya hablaban de procrastinar en términos de trabajo, ¿no? En el ámbito académico yo estoy de acuerdo con Ofelia en el sentido de que es multifactorial y tiene que ver también con una historia de vida, pero encontré una definición que me pareció muy, muy acertada, tanto como cuando fui estudiante y ahora que soy docente, que la propone Juan C. Sánchez en 2012, que dice que postergar la tarea académica hasta la fecha de entrega, hay una falsa ilusión de efectividad, ¿no? De que uno es más efectivo si lo hace bajo presión. Entonces, me parece que dentro de este contexto, las ideas y la percepción al logro que tienen los estudiantes durante su desarrollo profesional, hay ciertos contextos que favorecen esta postergación por estas ideas erróneas que tienen, ¿no? De que puedo ser más efectivo y casualmente en algunos casos les sale, ¿no? Les sale bien, lo dejan al final y tienen una buena calificación. Y entonces eso hace que se mantenga esta idea, ¿no? La repercusión que tiene, pues yo creo que son muchas, desde cuestiones de aprendizaje hasta la cuestión del rezago, ¿no? El rezago, la deserción, porque en otros casos cuando se posterga tanto la tarea y entonces en esta percepción del logro se piensa que no se va a lograr el objetivo de aprendizaje y entonces deciden no hacerlo, es donde empieza el problema, ¿no? Empieza el problema de ir abandonando materias e ir pues rezagándose académicamente y entonces llega una percepción de que no soy tan eficaz, entonces a lo mejor no puedo, ¿no? Entonces, en resumen, creo que es algo complejo, es algo que sí en diferentes momentos de la vida se puede mantener y que tiene que ver con una autorregulación, que tanto durante nuestra vida académica se nos favoreció en el contexto la autorregulación como estudiante y como en la universidad ante un reto mucho mayor que tiene que ver con una decisión de vida profesional, se agrava o no. Muy bien, gracias Gabriela. Luis Felipe. Bueno, pues yo quiero nada más agregar a lo que ya han comentado nuestras compañeras, que efectivamente la procrastinación se vuelve un fenómeno muy interesante a la hora de plantearnos nuestras expectativas y nuestras relaciones en torno a lo que consideramos el éxito, la efectividad, el triunfo. Ha habido algunos estudiosos que han planteado inclusive fórmulas, ¿no?, para poder desarrollar cómo o por qué se genera esta postergación. Y algo que siempre aparece es cuestiones personales, como muy, muy bien Ofelia decía, como la motivación, qué tan motivados estamos para hacer una tarea, pero también las expectativas, qué tantas expectativas tenemos frente a aquello que tenemos que lograr y qué tanta ansiedad nos provoca esa expectativa, ¿no? Me siento capaz, me siento temeroso, siento que puedo fracasar y evidentemente esas expectativas tan altas sobre una tarea hacen que evite, ¿no?, que procure postergar esta situación. La otra cuestión, como muy bien también señalaba Gabriela, es la cuestión de los impulsos. ¿Cómo puedo dominar mis emociones? ¿Cómo puedo disciplinar estos impulsos? ¿O qué tan capaz soy de postergar una satisfacción en aras de un beneficio a largo plazo, ¿no? Y también pues, nos dicen el retraso, que tiene que ver con ciertas recompensas que podemos tener en cuanto al retraso, esta idea de que efectivamente puedo ser más eficaz, pero también me genera mucha ansiedad porque a lo mejor no soy capaz. Y en lugar de decir no soy capaz, digo, pues ya no me dio tiempo, ¿no? Lo iba a hacer y lo tenía muy bien pensado, pero me ganó el tiempo y ya no lo pude hacer. Entonces también es una manera de justificar ese temor a emprender o a comprometerse con una situación.
Y esto también tiene que ver, yo recordaba cuando se nos invitó a este programa, una ley que por allá por la década de los 60, cuando estaba de moda la ley de Murphy, la ley de todas estas leyes que surgieron, salió una teoría que se llamaba la teoría de Parkinson en el ámbito empresarial. Y esta teoría decía que cuanto más tiempo le des a una persona para hacer una tarea, más tiempo se va a tardar en realizarla. Que tendemos a ocupar todo el tiempo que se nos propone en una tarea. Y esta teoría decía que tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Cuando el profesor nos dice, tienen una semana para hacer el trabajo, el alumno se centra en ese periodo, es una semana y asume que es un trabajo muy laborioso y por eso se nos da una semana. Y entonces empieza a proyectar su trabajo en función de ese periodo. Y entonces en lugar de pensar en el tiempo que nos vamos a tardar en hacer el trabajo, a lo mejor el trabajo se lleva una hora, pero como a mí me dijeron que es una semana, pues me tengo que tardar una semana, ¿no? Entonces, creo que también estas ideas sobre cómo percibimos la labor y cómo la distribuimos o la organizamos en el tiempo es un aspecto importante para la procrastinación. Gracias, Luis Felipe. Sí, es que la idea de discutir esto en el programa es que existe, si uno busca en Amazon cuántos libros hay de procrastinación, me salió que hay más de 6,000 libros del tema. Es un tema del cual hay una increíble cantidad de literatura de autoayuda, porque como comentan varios autores, esto de la procrastinación forma parte de nuestra condición humana y es de esta cuestión muy nuestra de tener comportamientos no necesariamente racionales que se alinean, como ustedes ya comentaron, y es muy frecuente, ¿no? Algunos estudios dicen que pues, alrededor de la quinta parte de la población general de adultos cae en esto con frecuencia, pero en los estudiantes universitarios parece ser que esto es mayor, entre el 80 y 95% en algún momento la desarrollan, y algunos estudios dicen que alrededor del 50% se convierte en un verdadero problema. Y es que en la universidad los estudiantes se encuentran con mucha libertad, mucha más libertad que la que tenían en los otros niveles educativos, y con una enorme cantidad de tareas simultáneas, muchas de ellas poco estructuradas. Entonces esas habilidades de autorregulación que ustedes ya comentaron, hay que aplicarlas fuertemente y no todo mundo lo logra. Y el problema, y por eso lo estamos discutiendo, es que esto puede tener efectos reales en el desempeño, en el éxito de las personas, en su bienestar físico y emocional. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Invitamos a contactar a la audiencia a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla y les dejaremos algunas referencias bibliográficas sobre el tema. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de procrastinación y sus implicaciones en las universidades. Ya ven que por ahí alguien dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy,
pero hay quienes lo voltean y dicen, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Y resulta que hay tantas cosas, dieta, ejercicio, ir con el médico, ponerse la vacuna, cualquiera que ésta sea, pagar impuestos, ahorrar para el retiro, tantas cosas que dejamos para después y que no van en nuestro mejor interés. Pues, Gabriela, ¿cómo afecta la procrastinación a los estudiantes universitarios y también a los profesores? ¿Y qué estrategias conoces que pudieran ayudar a enfrentarla de una mejor manera? Esa es una pregunta muy interesante, porque en primer momento yo pensaría, o sea, académicamente hablando, en la productividad, ¿no? O sea, qué tan eficaz es su desempeño académico o qué tanto están cumpliendo con los tiempos, con los lineamientos de esas materias y tareas que les dejan, ¿no? Pero no puedo dejar de lado que el estado del ánimo, o sea, anímicamente, la procrastinación sí crea un estado a veces muy complejo en los mismos estudiantes. Como comentábamos en esta cuestión de la percepción de la eficacia, de qué tanto puedo lograr o no una tarea, qué tanto me puedo regular y organizar en el tiempo. Al tener todas estas ideas sobre cómo yo me desempeño en un contexto específico, en este caso el académico, al estar postergando la tarea, puede llevar a estados de ánimo que favorecen que las posterguen más, ¿no? Y entonces se vuelve, yo diría, y si me permite, como un círculo vicioso, ¿no? Entonces es, yo tengo que hacer una tarea, procrastino, y entonces me empieza a entrar mucha ansiedad porque creo que no puedo, porque es muy compleja, porque no lo sé, hay otros que acabaron antes, yo no puedo, entonces la postergo, no la entrego. Y entonces me dan un lapso mayor, a lo mejor tengo una segunda oportunidad y vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo, ¿no? Este ciclo de ideas anímicas que están afectando directamente el desempeño y el ánimo del estudiante de cómo está enfrentando estas tareas académicas, ¿sí? Las estrategias es muy interesante porque, como bien comentábamos, hay mucho, ¿no? Hay mucho en la literatura, en diferentes ámbitos, sobre qué podemos hacer nosotros para dejar de procrastinar, no solo académicamente, sino en la vida, ¿no? Porque a veces priorizamos ciertas actividades que a lo mejor no tienen, que podrían ser de menor valor, ¿no? Académico, pero que me dan una gratificación, como bien decía Luis Felipe, inmediata, ¿no? Y que la otra implica un sacrificio de tiempo, ¿no? Aunque implica a lo mejor acabar una materia, acabar una tesis, ¿no? Acabar un diplomado, ¿no? Entonces, no, pues mejor me voy al teatro, ¿no? Y eso me va a relajar. Y cuando esté relajada, voy a regresar y me voy a dedicar a la tarea, ¿no? Y sabemos que pocas veces pasa, ¿no? Entonces, hay muchos métodos. A mí se me ocurre, hay uno que me gusta mucho, que es el método Eisenhower, que es de cuadrantes, ¿no? Entonces, en un cuadrante tenemos lo urgente y lo importante. Y en otro tenemos lo que no es urgente, pero es importante, lo que no es importante y no es urgente, que eso es lo que siempre postergamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros ponderamos las tareas que tenemos que ir realizando? Como importantes y urgentes, entonces las tengo que resolver ya, ¿no? Como importantes y no urgentes, las tengo que hacer en un plazo, ¿no? Pero usualmente a veces caemos en lo no importante y lo no urgente. No, o sea, tengo que entregar un trabajo, pero mi perro necesita servir 7 veces al día. Pobre perro, lo tengo que sacar 7 veces, ¿no? Lo demás lo voy a postergar, voy a procrastinar y entonces vuelvo al círculo. ¿Qué tanto podemos favorecer con ciertas técnicas? Por ejemplo, esta de los cuadrantes, qué es importante, qué es urgente, qué no es importante, qué no es urgente, y organizar nuestros tiempos. Y se me ocurre otra estrategia que los estudiantes, yo he escuchado que les ha funcionado bien, que se llama la técnica del tomate, ¿no? O sea, la metáfora es partir en 4 un tomate y entonces mis tiempos los parto en 15, en cuartos. Entonces, una hora la divido en 4, me pongo un timer o me pongo una aplicación, que también ya hay un chorro de aplicaciones para favorecer que no procrastinemos, ¿no? Pongo una aplicación y entonces me dedico y me enfoco y ya. Hay una que se llama así tomato, ¿no? Entonces el tomate tose, ah, 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 así como diciendo, ya te puedes dar un descansito de 5 minutos, ya cumpliste este lapso. Pero principalmente con esto me gustaría concluir esta
esta intervención es, creo que una estrategia es la autorreflexión, ¿no? ¿Cuáles son? Hay autores que hablan de ladrones del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ladrones del tiempo, ¿no? Que nos favorecen procrastinar. Y puedo hablar como estudiante y como docente, ¿no? ¿Qué detectamos nosotros de una manera reflexiva en el ámbito académico? ¿Qué son esos distractores que nos roban tiempo y nos favorecen el postergar una tarea? Y de pronto, esta cuestión de la motivación intrínseca la fortalecemos, porque entonces empiezo a ver qué es lo que realmente es importante para mí, no la calificación, no el título, sino para mí el lograr esa tarea que estoy postergando, ¿no? Y entonces organizamos nuestros tiempos y empezamos a crear nuevos hábitos. Yo sé que se oye muy bonito y hay libros hermosos sobre esto, ¿no? Pero es una tarea que creo que es un trabajo personal arduo y constante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pues, Luis Felipe, ¿cómo ves los efectos y qué hacer? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar Gabriela. Me parece que además tendríamos que distinguir dos aspectos, ¿no? Uno que tendría que ver en el ámbito de lo personal. Realmente, como decía Ofelia, ¿cuál es la historia de vida que yo tengo y la manera en cómo yo he sido enseñado a enfrentar una serie de responsabilidades y de problemas? Que ahí pues entramos en cuestiones de ansiedad, motivación, fuerza de voluntad, etcétera, que es muy importante. Pero también creo que habría otra cuestión institucional que es muy importante y que tiene que ver con los procesos y con las formas en cómo enseñamos. Como dice Gabriela, me parece que es muy importante, si queremos resolver este problema, partir de un autoconocimiento. ¿Qué es lo que me está provocando que postergue? Porque no todos postergamos de la misma manera y por las mismas razones. Como decíamos, por lo menos se distinguen en general en la literatura cuatro modelos de procrastinación, ¿no? Entonces, el que se emociona porque siente que se le acaba el tiempo y va a llegar en safe, o la gente que dice, pues es que yo soy como la pasta de dientes, a mí si no me aprietan no salgo, entonces cuando siento la presión es cuando la adrenalina corre por mis venas y resuelvo. Hay gente que se distrae fácilmente, que no tiene esa disciplina, y entonces, como decía Gabriela, pues mi perro, tengo ganas de un taco de frijoles, es que ya me senté y voy a sacudir la ventana antes de trabajar, y entonces me distraigo y no logro disciplinarme. Hay otras personas que tienen ansiedad, que no saben decidir, o que no quieren tomar decisiones. Y hay quien verdaderamente tiene un temor a fracasar, ¿no? A que no cumpla con las expectativas que tengo. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es decir, realmente, ¿cuál es mi problema? ¿No? ¿Cómo o por qué estoy procrastinando? Para que en función de eso, pues yo ya pueda ir aplicando las medidas o técnicas que me puedan ayudar a enfrentar o a resolver esos problemas. Pero como decíamos, también en los procesos educativos tenemos muy malos hábitos como profesores y como estudiantes. Y creo que también en el centro de todo esto está el sentido que le damos a las tareas académicas y la motivación que damos para realizarlas. Tristemente, se ha privilegiado una visión de la universidad como centro de capacitación, de que aquí te vamos a preparar para trabajar. Y entonces esto reduce mucho las expectativas del estudiante, porque asume que solo va a ser relevante aquel conocimiento, aquellas tareas encaminadas a prepararlo al ámbito laboral. Y cuando ellos no encuentran ese nexo con el ámbito laboral, pierden motivación, ¿no? Yo, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me ponen a leer esto? ¿Para qué me ponen a hacer esto? Y creo que sí es una labor de nosotros como docentes despertar esa motivación. No dar por sentado que el estudiante va a descubrir la importancia, el interés, la motivación en aquello que los estamos dando. Y peor aún, muchas veces dejamos una gran cantidad de actividades que pareciera que nada más es el requisito para que vean que trabajo mucho y que tampoco tienen sentido ni para el estudiante ni para mí. Y que luego cuando yo quiero calificar tengo 300 trabajos y pues sí, yo también prefiero ir a pasear a mi perro que ponerme a calificar trabajos que ni yo encuentro el sentido de por qué se les dejé tanto, ¿no? Y entonces también saturamos a los alumnos de una gran cantidad de trabajos, no los jerarquizamos o peor aún,
los usamos como castigo, ¿no? Y entonces lo que estamos fomentando es que más que motivarlos, es rechazar la tarea, ¿no? Entonces creo que ahí también tendríamos que revisar muchas de nuestras prácticas docentes en el aula para también identificar más allá de los problemas personales o de ansiedad o de eficiencia que tengan los individuos o profesores y alumnos, pues también ver qué prácticas nocivas estamos desarrollando a la hora de saturar a los alumnos de una serie de actividades que, más que fomentar una verdadera formación, pues los están vacunando y les están generando una ansiedad que promueve este tipo de prácticas. Gracias, Luis Felipe. Ofelia, ¿qué agregarías? Sí, agregaría algunos aspectos. Estoy muy de acuerdo con lo que señalaron Luis Felipe y Gabriela. Al ser una cuestión sistémica, uno no podemos responsabilizar a la persona de todo como si fuera un problema de carácter o un problema de responsabilidad individual. Y es cierto que como educadores tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con la planeación educativa? Cada maestro a veces piensa que es su única materia, que si cede en tiempo o en importancia va a quedar en segundo lugar o en último lugar en las prioridades del alumno. Entonces también hay una serie de relaciones escolares que se dan donde el alumno muchas veces queda atrapado entre diferentes necesidades del sistema escolar, cumplir objetivos, cumplir con programas, las fechas que también a nosotros como profesores nos imponen los programas. Y entonces generamos una serie de condiciones que no necesariamente son fáciles de cumplir, ¿no? Segunda cosa, cuando hablábamos del impacto, el impacto es bien amplio porque no solo es un problema de no lograr la eficiencia o no lograr el objetivo, sino que genera un autoconcepto de yo no puedo, yo no sé cumplir, yo no puedo con esto, yo no voy a ser un buen profesionista. Y si esto está reforzado por los comentarios de los profesores o de los compañeros, se genera una expectativa negativa y una profecía que se puede autocumplir en el sentido de, claro, si siempre se tardaba con los trabajos, ¿cómo va a poder conseguir trabajo, no? Otro tema es las relaciones sociales de los grupos. Fomentamos mucho en la universidad el trabajo en equipo. Y muchas veces, si en el equipo hay algunos más acelerados y otros más procrastinadores, se vuelve una situación a veces de conflicto dentro de los grupos y eso puede generar situaciones de mucho estrés y de mucha desvaloración de unos alumnos hacia otros, ¿no? En los niveles educativos, como la primaria y la secundaria, sí hay mucho control de los padres, donde hay una rutina, una vigilancia, pero también se generan situaciones en las relaciones familiares difíciles. Por ejemplo, ahora con la pandemia, el tema tan importante de vivir todos en la misma casa, de estar todos presionados por el trabajo en casa, ha generado también una serie de condiciones y de exigencias en donde las personas se sienten impuestos por que el otro cumpla, que termine, que pueda tener también logros. Y entonces la presión hace lo que Gabriela decía, un círculo vicioso donde hay más estrés, más dificultad para terminar. Y si pensamos en los estilos de afrontamiento, la evitación o la evasión provoca de momento un bienestar porque logré bajar el estrés, pero a futuro se acumula, ¿no? Entonces, pues es bastante complejo y es muy sistémico. Gracias, Ofelia. Bueno, seguiremos en el tema en el siguiente bloque. Les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a un pequeño cierre y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la procrastinación. Y resulta que en el mundo moderno, pues la tecnología, la cantidad de tareas que tenemos todos los seres humanos en esta llamada civilización moderna, nos abruman y tenemos que jerarquizar. Y este reto de poner realmente las cosas importantes en primer plano y las de largo plazo y ser consistente y desarrollar trabajo profundo de una manera organizada,
es algo que no es tan sencillo de hacer. Y como ya comentaron, tiene un componente sistémico. Entonces, Luis Felipe, ¿qué pueden hacer las instituciones de educación superior para ayudar a sus comunidades a enfrentar estos retos y salir adelante? Y pues, ¿de qué manera la tecnología puede también ayudarnos a esto? Realmente esa sería una cuestión interesante, porque por una parte creo que si hemos destacado que una de las grandes cuestiones de la procrastinación tiene que ver con aspectos emocionales, con cómo hemos aprendido a gestionar nuestros impulsos y nuestras emociones en nuestro beneficio, me parece que algo que puede hacer las instituciones de educación superior es replantearse estos modelos educativos y sobre todo incorporar esta percepción de las emociones y la importancia que tienen las emociones en los procesos de aprendizaje. Darnos cuenta que no tenemos ahí a un robot sentado esperando a recibir órdenes y a ejecutarlas como si fuera una computadora, sino que estamos tratando con personas que están viviendo circunstancias, personas, estudiantes y profesores, ¿eh? Porque también creemos que el profesor es el profesor al maestro con cariño, que solo vive para educar a sus alumnos, y se nos olvida que el profesor también está inmerso en una serie de problemáticas y de necesidades, ¿no? Entonces, que en el aula estamos tratando con personas que están inmersas en una serie de situaciones complejas y que por lo tanto no podemos soslayar, tanto en los modelos educativos como en los procesos de docentes, este trabajo emocional con los alumnos, ¿no? Y por otra parte, creo que la tecnología se vuelve un arma de dos filos. Se ha estudiado mucho sobre esta hiperestimulación que genera el ámbito digital y cómo se ha diseñado todas estas redes sociales, estos ambientes virtuales para estimular la gratificación inmediata. Entonces, se vuelven verdaderamente dependencias muy grandes, el que nosotros tengamos notificaciones y que estemos escuchando el pip, 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 llega un momento en que la gente no puede controlarse y tiene que revisar el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, etcétera. Y se han hecho estudios en Estados Unidos que en promedio uno cuando entra, nada más voy a ver qué me llegó, puede uno dedicar hasta 20 minutos en cada aplicación que entra. Entonces, están hechas también para distraer en muchos sentidos estas aplicaciones y pocas veces nos ayudan a enfocarnos o a podernos concentrar en una tarea específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que la tecnología tiene también muchos beneficios y nos ha ayudado mucho en educación, pero lo que se recomienda en general, si uno pretende resolver problemas en la organización del tiempo y demás, es que uno le quite las notificaciones a todas las aplicaciones para evitar estas distracciones y sobre todo pues la organización del tiempo, ¿no? Y una valoración de cuál es el sentido que le damos a cada una de las actividades que estamos realizando, ¿no? Para que con ello podamos retomar esta motivación y que entonces no se nos vuelvan una carga las actividades. Y la otra cuestión tendría que ver con lo que decía la ley de Parkinson, ¿no? Centrarnos más que en los resultados, en la importancia, en lo que está en juego en una actividad, centrarnos en el tiempo que nos va a ocupar. Muy bien, Ofelia. Sí. Bueno, un aspecto muy importante es reconocer que el problema es sistémico y entonces también trabajar mucho en la formación de docentes y en la planeación educativa, ¿sí? Disminuir toda esta parte social acerca del castigo en la educación. Hay como todo un mito o una premisa cultural de que la educación o el aprendizaje tiene que ser bajo presión y tiene que doler y tiene que ser, que costarle al estudiante. Entonces, el estudiante llega a los exámenes y a cualquier situación de entrega de trabajos pensando que ahí se juega la vida. Entonces, eso es uno de los temas para procrastinar, porque si el resultado va a ser tan difícil o voy a jugarme el quién soy o el si valgo o no valgo, pues lo pospongo y lo pospongo, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otra cuestión es que nuestra sociedad es una sociedad que tiene exceso de estimulación. Muchas veces se ha visto que los niños
están sobresaturados, tienen 10.000 actividades y tenemos que trabajar mucho en poner límites. Uno de los elementos para poder manejar la procrastinación individualmente es ponerse límites, ponerse horarios, lo que decía Gabriela de segmentar lo importante, lo urgente, lo que se puede posponer. Pero en realidad también los límites es límites a la estimulación exterior y a la dinámica social en la que vivimos. Entonces, hay una parte que pudiera ser muy útil respecto a la tecnología, donde la tecnología pudiera estar al servicio de la organización, no provocar más alteraciones o más dispersión de información o de eventos. Si usamos la tecnología como una manera de organizar, de sistematizar las actividades, de concentrar la atención en cierto tipo de acciones, pudiera servir más allá de lo que falla. Y cuando estamos inmersos en una gran cantidad de estimulación de aplicaciones, de aparatos, de actividades, eso necesariamente favorece el que la procrastinación se presente con más frecuencia. Muy bien. Gracias, Ofelia. Gabriel. Pues yo coincido con mis compañeros de panel y pienso en una forma contextual y así como que lo pensé, lo mastiqué, ¿no? Y algo que creo que podría hacer las universidades es este acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento y se me ocurren las tutorías pares, por ejemplo, que son estos compañeros que ya están en una etapa de egreso casi de la licenciatura y cómo ellos han vivido este caminar, ¿no? En su formación y que pueden transmitirle a sus compañeros que están iniciando, que están en un momento crítico de su formación, esta experiencia, ¿no? De qué estrategias les funcionaron a ellos como estudiantes para no procrastinar, ¿no? Y ante la procrastinación, ¿cómo la vivieron y cómo fueron, pues, equilibrando las tareas? Porque creo que también una cuestión que tiene que ver con esto es cómo ponderamos lo que es importante y lo que no. Y efectivamente, aquí me voy también en la cuestión institucional, es qué tanto nosotros como docentes nos estamos aproximando a prácticas que tienen que ver con algo más novedoso, con centrado en el alumno, ¿no? Que no tengan que ser enciclopédicas, acumulativas. Esto me encantó lo que dijo Felia, ¿no? Que si no sufres, si no sangras, no te estás formando, ¿no? Y lo que decía Luis Felipe, ¿no? El dejar uno como docente, actividades muy complejas, largas, muchas, de repente al final del semestre dices, no, pues yo también tengo que calificar, o sea, no solo ellos también, sino que tanto yo también estoy siendo efectivo en mi aproximación como docente con los chicos, ¿no? Entonces, por una parte, todos estos programas que podrían dar un acompañamiento, ¿no? A los estudiantes en su formación universitaria, pero también nosotros como docentes, que tanto nos vamos acercando a otro tipo de prácticas, ¿no? Que respondan a nuestros objetivos académicos y al objetivo de la licenciatura que estemos o el posgrado o la formación. Y bueno, las tecnologías, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, pero también permítame disentir un poquito, porque sí tienen una parte que podríamos rescatar. ¿Qué tal si las utilizamos, como decía Ofelia, ¿no? A favor de la institución, ¿no? ¿Qué tanto podríamos hacer talleres, cursos, estrategias, que los mismos estudiantes den cápsulas, que haya podcast, ¿no? Entre estudiantes de por qué procrastinamos, que entre ellos mismos platiquen. O sea, la tecnología, como bien decía Luis Felipe, tiene sus pros y sus contras, pero justo en ese inter pueden jugar a favor nuestro. Entonces, ¿cómo las podemos utilizar para promover, ¿no? Esta cuestión de la autorregulación, planificación del tiempo, autoeficacia, y entonces como institución estar cercanos a los chicos y a las chicas, ¿no? Porque sabemos que tenemos estudiantes con perfiles muy varios, ¿no? Con muchas demandas. Hay unos que se dedican 100% a la escuela, otros tienen dos carreras, otros trabajan. ¿Cómo nosotros como institución podemos aproximarnos a ellos con los elementos que ya contamos, con los programas que ya tenemos y favoreciendo la tecnología para esto? Gracias, gracias Gabriela. Sí, es que una de las cosas es tomar en serio el fenómeno, realizar investigación sobre él. No es esta cuestión de que nada más es que eres flojo o desorganizado. Y si bien hay cierto componente genético, ¿no? Algunos estudios hablan que el 22% de la varianza
de la procrastinación es genética, pero al final del día la mayor parte es parte del rasgo de la persona, parte del contexto, y es algo que se puede modificar. Y ya se me ha hecho costumbre buscar en las tesis de la UNAM, y encontré que ahorita hay una docena de tesis de la UNAM en la biblioteca digital que tienen que ver con procrastinación, y se me hizo muy interesante que varias de estas tesis son hechas en estudiantes del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Porque un alumno del sistema de Universidad Abierta, que son esto que llamamos alumnos, estudiantes no tradicionales, personas de más edad, que ya tienen hijos, pareja, alguna responsabilidad financiera en casa, que el estudiante que nada más tiene que ir a clases y atender los requerimientos del plan de estudios, ¿no? Entonces es todo un reto y ojalá sigamos avanzando en el conocimiento de este fenómeno y de cómo enfrentarlo. A continuación vamos a escuchar a una profesora de la Facultad de Psicología sobre cuál ha sido su experiencia con la procrastinación en el aula y cómo la ha enfrentado. Generalmente leo que el tema de procrastinación se atañe a la persona, es decir, su falta de autorregulación, de gestión, de tiempo o de autoestima. Y se ha convertido en una variable de interés en las investigaciones educativas para predecir la deserción escolar y el rendimiento académico. También se le ha correlacionado con niveles de ansiedad en estudiantes o con tipologías de personalidad. Desde el trabajo que realizo con estudiantes universitarios, me he percatado que una actividad central de la formación profesional y que resulta de gran dificultad para afrontarla es la lectura y escritura de textos académicos. Comprender por qué las y los estudiantes aplazan la lectura hasta la noche previa de su revisión o la escritura de algún ensayo o proyecto hasta el final del semestre puede tener otras claves interesantes a descubrir en lugar de solo centrarnos en que el estudiante es el problema. Particularmente en dos clases de primer semestre busqué acompañar la lectura y escritura de mis estudiantes al proponer un cuaderno de notas de lectura, en el que cada uno se animara a escribir lo comprendido en el material bibliográfico que revisamos. Me encontré con una gran diversidad de formas de sintetizar lo comprendido: subrayados, palabras clave, esquemas, citas textuales, resúmenes, explicaciones con sus propias palabras, dibujos, además de la búsqueda de videos en YouTube sobre el tema desarrollado en los textos. En sesiones bimestrales me mostraban sus particulares formas de escribir. Algunos no escribían nada. Así que partí de ello para acompañar y recomendar nuevas formas de escribir, más cercanas a nuestra cultura académica, lo que va demandando, pero sin deslegitimar el ejercicio de lectura y escritura previo a ello. Al final, en sesiones de autoevaluación, muchos de los estudiantes que habían comentado al inicio no leer y tener dificultad para entender los textos, identificaban cambios en su forma de planear el tiempo y espacio de lectura, así como de la información relevante a escribir en sus notas. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la procrastinación. Y es un tema, como ya escuchamos en los otros bloques, fascinante, que tiene muchísimas aristas, muchos matices y que requiere de nuestra atención y de nuestro estudio. Hay muchas cosas que hacer todavía, ¿no? Porque el hecho de dejar para después cosas que son importantes y que es, como decimos, una decisión, un comportamiento no racional, que no maximiza nuestras utilidades, que al final del día nos puede causar resultados que no van en nuestros intereses, pues es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y en las universidades, con los mecanismos de evaluación, la cuestión de que los exámenes finales son lo que más cuenta, en fin, están como los dados cargados para que los estudiantes hagan estrategia y planeen los cursos para dedicarse y dosificar sus esfuerzos para las cosas que cuentan más. Entonces, nosotros mismos construimos el tinglado para que la procrastinación ocurra, ¿no? Entonces, Ofelia, algunas recomendaciones finales, algunas conclusiones después de todo lo que hemos dicho. Bueno, como para concluir en mi participación, creo que es bien importante tener una visión sistémica, una visión centrada en lo que le pasa a las personas,
en los efectos de la procrastinación en el resto de las personas con las que se convive y por otra parte todos los aspectos que tienen que ver con el sistema escolar. Muy bien, Ofelia, muchas gracias. Gabriela, ¿algunas conclusiones y recomendaciones finales? Muchas gracias. Pues ya vimos y lo comentamos, ¿no? Es la procrastinación es un proceso complejo, ¿no? Multifactorial, algo que podría ser, no sé si consolador, pero no estamos solos, ¿no? La mayoría procrastinamos, no es algo atípico, al contrario, es algo típico, pero no por eso se puede solucionar y se puede manejar de manera integral, ¿no? Si bien hay un ejercicio personal que es muy fuerte, también las instituciones, el contexto es muy importante en favorecer, en disminuir esta conducta. Hay autores que hablan que hasta favorecer talleres, interacción, por ejemplo, en otros niveles con padres de familia, tutores, ¿no? Para justamente ayudar a todos aquellos que están involucrados en una tarea académica a no procrastinar. Entonces, básicamente creo que tenemos un gran reto, ¿no? Como docentes y pues estamos en eso. Yo creo que esa es la conclusión, de que hay una preocupación. Este espacio es una evidencia de que hay una preocupación y ocupación para ayudar en este tipo de disminución de actitudes que no nos favorecen académicamente. Muchas gracias, Gabriela. Luis Felipe. Gracias. Pues yo también creo que algo muy importante después de lo que hemos señalado es que esta generalización cada vez mayor de la procrastinación como una actitud hacia las actividades que desarrollamos día con día nos muestra que va más allá del ámbito académico, que es una cuestión que también nos está afectando como sociedad, claro, derivado de muchas condiciones que hemos vivido en los últimos años, pero creo que también valdría la pena centrarnos en esta idea de cómo percibimos las actividades que llevamos a cabo y cómo percibimos el tiempo. La procrastinación está muy vinculada a una percepción de un tiempo que se nos escapa. El tiempo vuela y entonces las cosas se me van de las manos y pues me paralizo. Y creo que también tiene que ver con cómo ha fomentado nuestra sociedad las actividades, esta idea de que detenerse un momento a pensar o a no hacer nada es algo grave, está estigmatizado. Todo el día lo debemos tener ocupado porque si no estamos ocupados entonces somos unos flojos, somos unos improductivos. Y creo que esto también ha generado muchos problemas en nuestra manera de relacionarnos con lo que hacemos y con el tiempo que tenemos. Entonces creo que merecería mucho la pena detenernos un momento en la vorágine que tenemos de actividades cotidianas que hacemos ya porque las tenemos que hacer y muchas de ellas ni siquiera queremos hacerlas y revalorar lo que realmente queremos hacer, cómo lo queremos hacer, para disfrutar también las actividades que hacemos, ¿no? A fin de cuentas, la vida está constituida por tiempo y no merece la pena que vivamos sufriendo porque no cumplimos lo que muchas veces ni siquiera queremos hacer. Entonces, yo sí invitaría que hiciéramos esta reflexión, ¿no? Sobre qué es lo que realmente queremos hacer y por qué lo hacemos. Así es, muchas gracias, Luis Felipe. Sí, es un tema fascinante y muy interesante. Una de las recomendaciones también es esto de empezar las cosas, ¿no? Porque parte fuerte de esto es como para escribir. Si uno se enfrenta con la página blanca en papel o con el cursor parpadeante en el procesador de palabras, el solo hecho de empezar a veces se convierte en una barrera infranqueable, ¿no? Entonces ya ven que una de las recomendaciones también para intentar vencer esto es por lo menos empezar. Y una vez que empiezas, ir avanzando en incrementos graduales, como en la dieta, como en el ejercicio, como en la atención de la salud, etc. Entonces, hay una gran cantidad de estrategias que está demostrado en la literatura académica que pudieran servir. Y algo que he visto recientemente son trabajos que ya hay seguimientos longitudinales de estudiantes en los cuales esto ocurre con una frecuencia que pudiera llegar a ser patológica, con efectos inclusive en su salud y en su bienestar, ¿no? Y también, viéndolo desde otra faceta, también la procrastinación puede, lo que vemos como procrastinación aparente, pudiera ser la punta del iceberg
de un padecimiento de otro tipo, inclusive de depresión, etcétera, y que lo podríamos interpretar viéndolo desde fuera como que la persona pues no cumple a tiempo con las cosas. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su participación y estamos pues en tratando de analizar estos temas desde diferentes perspectivas. Entonces, Ofelia, muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar aquí. Gabriela, igualmente, muchísimas gracias por tus comentarios, tus argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta experiencia tan enriquecedora. Gracias. Igualmente, sí. Es que todos procrastinamos, ¿verdad? Unos más que otros, forma, como dije hace rato, parte de la condición humana. Y pues Luis Felipe, también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muy bien, pues quisiera terminar con una frase precisamente de Pablo Picasso. Pablo Picasso dijo: solo deja para mañana lo que estás dispuesto a dejar sin hacer al morir. Una frase muy, muy fuerte, pero caray, tenemos que planear las cosas de largo plazo, hagamos lo que es realmente importante y ayudémonos entre todos y consultemos pues con especialistas como los que nos acompañaron el día de hoy para poder enfrentar bien a la procrastinación y no procrastinar el enfrentar a la procrastinación. Muchas gracias de nuevo y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.